Bienvenidos, esto es Infiltradas, programa número 232. ¿Cómo estamos, José? ¡Feliz domingo, Fun! Domingo de un fin de largo, mañana es feriado, así que qué mejor plan que ya arrancar este feriado con Infiltradas. Por supuesto, te preparas la picadita, te buscas algo de tomar, te relajás. Tenemos un programón, como siempre. Estamos en un nuevo espacio, esos lugares que nos encanta descubrir las Infiltradas. Estamos en NutriGo. Estamos en el nuevo local, nuevo espacio en Paraná, NutriGo. Estuvimos en el evento de inauguración. Exacto. Y ahora estamos acompañando a los chicos en esta producción de Infiltradas, porque NutriGo es un espacio donde vas a encontrar todo lo que tiene que ver con alimentación saludable, frutos secos, semillas, cereales, mix. Después tenés la parte de market con los aceites de coco, aceite de oliva, un montón de productos a muy buen precio. A muy buen precio, la mejor calidad, pues los chicos están en contacto directo con los productores, con los importadores. ¿Tal cual? Y la atención es personalizada, tenés un gran catálogo, los chicos saben un montón, así que está buenísimo, está imperdible. Está muy bueno, muy muy bueno, venta mayorista y minorista, todo en este espacio. Date una vuelta, estamos en calle Blas Parera 170, cerquita de Almafuerte. Exacto, exacto. Y llegó el momento de agradecer a todas aquellas empresas y aquellos comercios que hacen posible Infiltradas. Y vamos a comenzar con Viviendación, con quienes podés hacer realidad el sueño de tu casa propia. Ajá de Joyería, que está en el Shopping La Paz y tienen los últimos diseños en joyería y relojería. Al Centro de la Visión, que cuenta con la última tecnología para el diagnóstico y tratamiento de enfermedades oculares. Gracias al Instituto Médico Integral Fontana, con sus 4 especialistas: medicina estética, nutrición, psicología y kinesiología. Gracias al Shopping La Paz, todo eso que buscas que está en un solo lugar. Y gracias a Ser Solar Paraná, que nos conectamos a través de ellos con el sol, con las energías renovables. Y nos vamos derechito a las redes. Vamos a este momento, agarras tu celular y buscas Infiltradas, porque estamos en vivo en YouTube. Este programa ya queda cargado, lo podés ver cuando quieras. Si tenés que salir, después lo buscas. Infiltradas TV en YouTube, estamos también en Instagram, estamos en Facebook, en todas las redes súper enganchadas. En Spotify hay playlists nuevas, ¿eh? Están muy buenas las playlists. Dejamos que pase la moto. Pasó la moto. Hay una playlist nueva que tiene que ver con el verano 2022. Me encanta. Ya estamos embaladas por el verano. Por supuesto, sí, por supuesto. Y los jueves a las 3 en Radio Garden. Exactamente, José. Bueno, ¿cómo venís con el tema de los amuletos? ¿Sos de tener amuletos? Mirá vos, de... No sé mucho sobre el tema. Tengo que aprender. Nos va a contar todo Martín en Alas en el Viento. A ver. Hoy vamos a hablar de amuletos. Estoy con Martín. ¿Cómo estamos, Martín? ¿Cómo estás? ¿Cómo va eso? Bueno, las Infiltradas, felices de estar acá una vez más. Por supuesto, siempre bienvenidas. Me encanta, porque bueno, está bueno estar protegidos. Siempre todos creemos en esto, en las energías. Y vamos a hablar de lo que son los amuletos y para qué sirven, ¿no? Exacto. Por ahí hay que destacar algo, que siempre uno tiene un objeto en específico que puede ser su amuleto protector. Siempre hay que saber que si uno le brinda esa fe e intenciona esa energía, puede ser un amuleto de protección. Claro, está bueno. Me gusta. Y después tenemos los amuletos en específicos que nos protegen. Exacto. Y vamos a hablar de 5 en especial, que son como los más elegidos y también los que tienen como más fuerza, más energía, ¿no? Exacto. Arranquemos con la turmalina, que la tengo puesta, que me encanta, es una piedra negra. Es una de las piedras más llevadas para protección, porque además contiene una alta carga energética. Uh-huh. Y repele todo lo que es malas vibras que nos pueden llegar a atacar desde el exterior, digamos. Me gusta. Después tenemos otra piedra que también es muy linda, que es la piedra amatista. Es la amatista. Exacto. Uh-huh. Que además de ser protectora, es una piedra que transmuta la energía y transforma toda la energía negativa en amor y en positivo, digamos. Me gusta esa, ¿eh? Exacto, esa es muy linda, esa piedra. Me gusta, me gusta. Sí, sí, sí. Y después tenemos el San Benito. El San Benito, que es el nuestro, exacto, el padre de las iglesias, digamos, y además de eso nos protege de todas las brujerías y los demonios, o sea, es un dije y una imagen fuerte que va acompañada de la oración también. Claro, me encanta. Después tenemos la estrella de las 5 las 5 puntas, que también es una estrella que brinda esa protección, además de representar los 4 elementos puros, que es el agua, la tierra, el fuego y el agua.
Y además nos protege. Nos protege. En general, exacto. Digamos. En general. En general. Es en protectora. General. Sí, sí, sí. Y después, por último. Y después tenemos la cruz celta. La cruz celta. Que también es una piedra protectora. Y tiene esa cualidad de transmutar la energía negativa en positivo. Me encanta. O sea que vos, que estás del otro lado, tenés que elegir el que más te guste, con el que te sientas más cómodo. También el amuleto te elige a vos, ¿no? Exacto. Es... Siempre uno tiene que dejarte llevar por esa atracción, claro, cuando viene a elegir su amuleto está bueno. Personal. Uh-huh. Sí, sí, sí. Bueno, y Martín que sabe un montón, también está Pitu que sabe un montón. Tanto acá como viento en popa vas a encontrar todos los amuletos. En ambos locales, sí. Y todo lo que tiene que ver con la protección en general, ¿no? Exacto. Siempre tratamos de asesorarlo en lo que más podemos, claro, en la hora de elegir ese tipo de amuletos, porque sabemos que significa algo muy personal a la hora, exacto, de elegir algo de protección. Es súper importante estar protegidos. Exacto. Muy importante. Muy gracias, importante. Martín. No, gracias, gracias a ustedes. Gracias. Aprendí un montón, así que ya voy a empezar a buscar mi amuleto. Exactamente. Quiero el mío. Nos vamos para la espera. ¡Vamos! El mundo increíble de los inflables. Ay, todos los sé. Juegos de verano. Ya estamos listos, ¿eh? Estamos para listos. El chapuzón. Yo quiero mi colchoneta. Me cae un montón de diseños de colchonetas. Muchos. Para adultos y también para niños. Exacto. Un montón. Unicornios, de sí. Todo. ¡Qué súper divertido! Pistolas de agua. Bueno, todo para jugar, para divertirnos. La espera tiene tienda online. Sí. Así que te metes ahí, buscás lo que querés, está buenísimo. Y siempre con promociones, beneficios y toda la variedad de siempre, ¿no? Tal cual, en todas sus sucursales. Date una vuelta a diversión sin límites en la esfera. Y ahora te voy a invitar a que comamos un rico helado. Siempre. ¿Qué te parece? Siempre me anoto, engrido. Planazo. Planazo siempre. Hoy fuimos a conocer otra de las sucursales. Que está en San y Arce, que es realmente hermosa. ¡Qué hermosa! Súper renovadas todas, wow, las sucursales de Grido, con lugar para sentarte afuera, adentro, todos los servicios, tenés todo lo de las tacitas para los niños, sí, los congelados, las tortas, que siempre quedas bien. Y sí, todas las promociones, José. Sí, de este mes. De noviembre. Atención, que siempre están buenísimas. Son para aprovechar. Siempre ¿eh? Nos sorprenden con los mejores precios en Grido. Y ahora te voy a contar que ahora en este mes tenemos 2 kilos por 900 pesos. Muy bueno. 3 de tentación por 9.80. Bárbaro. Atención a esta, ¿eh? Medio sí, kilo más un frasco de mermelada dulce de leche por 4.50. Qué rico. Bueno. 2 cajas de bombón crocante vainilla split por 800 pesos. Qué rico. Y 2 cajas de postres casata o almendrado por 7.30. Muy bueno. Siempre las mejores promociones y además todo riquísimo en Grido. Seguro tenés uno cerca de tu casa. Y en este fin de largo descubrimos Paraná, ¿no? Porque tiene todos los secretos. Descubrí los secretos de Paraná y los atractivos que la hacen única. Paraná tiene todo. Río, naturaleza, aventura, deporte, historia, arte y cultura. Exquisitos sabores con identidad regional. Muy cerca de Buenos Aires, Córdoba y Rosario. Viví Paraná. Y venimos hablando de cosas ricas, de comer cosas ricas y estuviste en El Antojo. Estuve en El Antojo porque tiene una propuesta nueva que tiene que ver con productos sin TAC. Atención porque te va a encantar. Antojo porque incorporaron un nuevo producto. Productos sin trigo, avena, cebada y centeno. Productos sin TAC en El Antojo. ¿Qué vas a encontrar en esta nueva sección de productos sin TAC? Opciones saladas como empanadas, tartas, pancitos, sándwich, pastas muy buenas y también una tremenda torre de panqueques. Pero también opciones dulces, flan casero, budincitos y atención que se vienen los panes dulces para la fiesta. Sepas que El Antojo cuenta con 2 locales para la producción de alimentos y en uno de los 2 exclusivamente se produce sin TAC. Esto es clave para evitar la contaminación cruzada.
práctico. Hay opciones frisadas para tener siempre listas en casa y sin tacos. ¿Cuándo los vas a encontrar? Siempre, siempre hay en stock productos sin tag en El Antojo. De lunes a sábado, de 11 de la mañana a 16 horas o de 19 a 22.30. Pero además, puedes hacer tu pedido y te lo envían a domicilio. Laurencena 122, date una vuelta porque ahora El Antojo también es sin tag. Bueno, siempre súper rico todo lo del antojo. Amé esta nueva propuesta, además con todos los cuidados, ¿no? Que es súper importante. No, es fantástico. Siempre en estos productos sin tac. Bueno, llegó el momento, vamos a hacer la primera pausa de infiltradas. Pero quédate ahí, que ya venimos con mucho más. Descubrí los secretos de Paraná y los atractivos que la hacen única. Paraná tiene todo: río, naturaleza, aventura, deporte, historia, arte y cultura. Exquisitos sabores con identidad regional. Muy cerca de Buenos Aires, Córdoba y Rosario. Viví Paraná. Hacete ver en nuestra pantalla LED y mirá crecer tu negocio. 5 esquinas Paraná. Más de 100.000 visualizaciones diarias. Pentaled, la pantalla de las 5 esquinas. Infiltradas y seguimos en el nuevo espacio de NutriGo, un local increíble, realmente está hermoso. Exacto, divino local, con atención personalizada, vas a encontrar semillas, frutos secos, sí, cereales, mix que están buenísimos siempre para tener, viste, sí, que vas picoteando. Para el yogur, está la época, claro, del yogur, para los mix. Las nueces rellenas con dulce de leche bañadas en chocolate, ¿están chequeadas? Están chequeadas y los waffles también que yo me voy a llevar, qué espectaculares. Rico. Y toda la parte del market con el aceite de coco, con toda la chía, con el aceite de oliva, ¿no? Impresionante. Date una vuelta por Blas Parera 170 porque, como decía Juli, la atención es personalizada. Y es fantástico. No te vas a arrepentir. Quiero ya que me cuentes todo lo que entró en Reina Madre. Ay, cómo me gusta ver toda la temporada nueva. Muchas novedades en Reina Madre y además fiestas, mirá. En Infiltradas y nos vinimos de visita a Reina Madre ya, nuestra segunda casa, y te vamos a mostrar muchísimas, muchísimas novedades. Ya lo sabes, pero en Reina Madre vas a encontrar gran amplitud de marcas y talles, desde el talle S hasta el triple XL, con muchísimos estilos para todos los tipos de mujeres. Mm.
Porque ustedes nos pidieron en esta época de eventos, les traemos looks de fiesta, vestidos, conjuntos y opciones súper originales. Estate atenta a las redes de Reina Madre porque se viene un espacio especial para fiestas. En Reina Madre llegaron los zapatos, sandalias, tacos más bajos, más altos, también zapatillas de muy buen precio y diseños súper originales. Y además los accesorios perfectos para completar tu look, cintos, collares, aros y más. Como siempre, increíble la propuesta de Reina Madre en este local hermoso de calle 25 de junio 44, a pocos metros del Teatro 3 de Febrero, con la mejor atención y el mejor asesoramiento. Date una vuelta. Entrás en Reina Madre y vas a encontrar toda esa variedad, me encanta, ¿eh? Para todos los estilos de mujer, todos los talles, muchísimas marcas. Para todas. Bueno, todas. La ropa hermosa. Sí, hermosa, muy lindo el local también, fue muy lindo. ¿Cómo lo viste, José? Yo lo vi perfecto, ¿sabes por qué? ¿Por qué? Porque me di una vuelta por Gualeguaychú 203 de la óptica Luciano Vírgala, como todas las semanas te decimos. Tienes que darte una vuelta para buscar tus lentes recetados, lentes de sol, lentes bifocales. En esta época también podés ponerle aumentos a tus anteojos de sol. Está genial. Está buenísimo. Está genial. También tenés los clip-on, que son una buena solución también para tener anteojos de sol y también tener aumentos. Súper práctico. Muy buenos. Están muy buenos para los niños también. Siempre te decimos la mejor calidad, los mejores precios, muchísima variedad, atienden todas las obras sociales. Sí. Así que date una vuelta por nuestra óptica amiga de Luciano Vírgala, sí, la llamamos. Por supuesto. Que nos encanta. Y también tenés que darte una vuelta por el Timón Piscina. Exactamente. Si venís acá a Nutrigo, agarrás derecho a las Pareras. Exacto. Y te vas para el Timón Piscinas porque llegó la época en la que salimos al jardín, disfrutamos, sí, del césped, disfrutamos de la pile. Y para todo eso está la gente, está, del Timón Piscinas. Por supuesto, todos los muebles, tenés esas reposeras fabulosas que no pesan nada, que no se calientan con el sol. Qué tenés bárbaro. Esa frapera. O sea que en realidad es una maceta que funciona como frapera. Me encanta. Y atención que ahora, si vos comprás, pues ellos tienen toda la parte de, por supuesto, de cuidado de tu pileta, claro, con los mejores productos. Y si compras dos productos de Nataclor, sí, participás, escuchá esto, del sorteo de un dolfín. Mirá qué bueno. Está buenísimo. Me muero. Me encanta. Con dos productos de Nataclor participás. Te puedes llevar el robot. ¡Me muero! Está genial. Quiero, ¿eh? Ya, estoy entrando, bueno, en chicos, este momento. Sí, tienen todo el asesoramiento también, José, está buenísimo. Eso es fundamental. Sí, te cuidan el agua, te cuidan la pileta, así que date una vuelta por el Timón Piscinas. Y ahora te voy a contar yo dónde, sí, estuve. A ver, ¿dónde estuve? Porque viste? Estuve con Seba Corujo, sí, en Arqueología Urbana, me hablando, muero, del proceso de la madre. A ver, quiero saber todo. En Arqueología
Biología Urbana, estoy con Seba Corujo y venimos a conocer todo el proceso interno de cómo se trabaja la madera. ¿Cómo estás, Seba? Bien, Curi, ¿vos? ¿Todo bien? Bien, otra vez juntos acá. Obviamente, como siempre Las Infiltradas, nos encanta visitarte y en esta ocasión para conocer cómo es el proceso de trabajo de la madera cuando llega acá a Arqueología Urbana, cómo arranca todo, ¿no? Sí, un poco de eso le quería hablar. De contarles de que nuestro producto se realiza con madera, casi el 80% de madera reciclada. Sí. Trabajamos con madera de demolición, así que bueno, eso por un lado está bueno porque habla de la sustentabilidad, del reciclaje y de estar en sintonía con todo lo que es el cuidado del medio ambiente. Me ¿sí? encanta, me encanta. Entonces, le quería contar cuál es el proceso que tenemos desde que traemos la madera de demolición en bruto, virgen, hasta llegar al producto final. Me gusta eso. Llega acá virgen, llega la tabla sí. y acá se empieza a trabajar Exacto. y a transformar. Exacto. Eso es maravilloso. Así que les quería mostrar un poco algunas imágenes de cómo lo trabajamos desde el comienzo hasta el final. Muy bien. Y después vemos estos muebles hermosos, terminados, increíbles, sí, originales, distintos. Sí, exacto, porque además de trabajar la madera que sale, por ejemplo, de las vigas de demolición o maderas en bruto, también trabajamos otras partes de demoliciones de casas antiguas, como son los postigos, ventanas, entonces recuperamos todo. Uh-huh. Hasta no se desperdicia nada. Nada. Hasta usamos algunas bisagras antiguas, que es increíble porque tienen hasta ese toque en la terminación, ese óxido original que no lo podemos lograr con una bisagra nueva. Claro. Son pequeños detalles que hacen al conjunto del mueble. Me encanta. Cada mueble después tiene su historia también. Sí, eso además. También está buenísimo, ¿no? Esa madera que vino, eso está buenísimo también. Sí, me encanta. Sí. Bueno, Seba, y dependiendo de cada madera, me imagino que debe ser también del trabajo que se lleva a cabo, ¿no? Del tipo de madera que recuperan, supuesto. ¿No? Sí. Cada una tiene su proceso. En particular, y depende del fin que le queramos dar, también es cómo lo vamos a trabajar. Bueno, me encanta. Un placer. La verdad que siempre nos encanta visitarte, nos encanta lo que haces. Me encanta recibirlos también. Sos un artesano realmente increíble. Estos muebles que nos encanta, Arqueología Urbana. Así que date una vuelta. Estamos acá en calle Rosario 630, que es el nuevo espacio que está súper grande, ¿no? Bueno, ya nuevo, ya no tanto, ya estás reinstalado. Sí, ya estás reinstalado. Sí, sí. Así que te esperamos. Gracias, Seba. Como por favor, siempre, un placer. Gracias a ustedes. Fabuloso, como siempre, todo con el sello Arqueología Urbana. Todo el proceso de la madera es, la verdad, increíble. Increíble y las cosas que hace Seba, como siempre, increíbles también. Entonces, lamentablemente, llegamos al momento del final del programa. Pasó volando. Siempre volando. Hay que agradecer. Vamos a agradecer y vamos a arrancar por estos looks, con este color estampado. Este vestido me tiene enamorada. Divino, con toda esa espalda descubierta, este escote halter de Reina Madre, que está en 25 de junio 44, con todas las tendencias. Y esta pollera, que también es divina. Hermosa, la puedes usar con zapatillas, con tacos, como quieras. Lisada. Así que muchísimas gracias a Reina Madre. Está todo lo nuevo, así que date una vuelta. Siempre. Gracias también a Jade Joyería por las joyas. Exacto. Tenemos de todo. Siempre el accesorio justo, la joya justa. Jade Joyería, que tiene los últimos diseños. Exacto. Date una vuelta por el shopping La Paz. Gracias a Chiqui Gear por cuidarnos el pelo, peinarnos, hidratarnos. Esta semana vamos a darnos una vuelta porque se viene una hidratación. Exacto, por favor, urgente. Gracias a Tienda Infiltradas también por los accesorios los cintitos de la tienda. ¡Qué divino! Entra, hay un montón de cosas lindas, make-up también, que estamos maquilladas por la tienda. Todos los productos de más. Así que date una vuelta también por Tienda Infiltradas. Y antes de irnos, quiero felicitar a mis amigos de Pañalera Guricitos. ¡Qué bueno! Porque tienen una nueva sucursal en La Paz y La Rioja. ¡Felicitaciones! Así que les mando un beso, que hacen envío a domicilio enorme. Todo. Y nos volvemos a encontrar, José, el próximo domingo. El próximo domingo, toda la semana en las redes, como siempre. Nos vemos. Chao, chao.